Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo de Bullet Journal. Y vamos a preparar el mes de abril. Entonces, vamos a buscar primero qué pegatinas vamos a utilizar. Bien, ya tenemos el bullet preparado, vamos a ver cómo ha quedado. Al final, para la portada, la ilustración ha quedado sencillita, muy limpia, solo he usado un par de colores para darle un poquito de detalle, pero me ha gustado dejarlo así un poco como en blanco y negro. Básicamente es una estantería porque el tema de abril son los libros, que es la lectura, porque viene San Jordi. Vamos a ver ahora las colecciones que hemos preparado para este mes, empezando por los objetivos mensuales, que son, por ejemplo, organizar las finanzas, porque quiero probar el método de ahorro de los sobres. El segundo de momento es secreto, ya se verá. El tercero es un poco volver a reorganizar mi estilo de vida, básicamente porque últimamente no estoy cuidando mucho mi rutina del sueño, tengo que volver a organizarme el menú para hacer meal prep, porque si no luego voy comiendo sobre la marcha y como mal, etcétera, es lo que quiero organizarme. Después, el estudio, porque tengo que prepararme los siguientes módulos del máster. Y el último que de aquí, que pone XXSS, que es básicamente Xarxes Socials en catalán, es redes sociales, y se me queda escribirlo siempre así. Y aquí básicamente hacerme un poco de lista de las cositas más de inspiración, cositas que quiero preparar de cara a las diferentes redes sociales. La siguiente es un spring clean porque tengo muchas ganas de ponerme a organizar, tengo que hacer un poco de declutter ahora que empieza a venir el calor, toca sacar otra vez todos los vestiditos, pantalones cortos, etc. Y quiero hacer, bueno, básicamente probármelo todo, organizar bien el armario y guardar las cositas de invierno. Y luego pues un poco de declutter de algunos productos que tengo del baño y en general hacer limpieza a fondo de toda la casa y organización. Pasamos a la siguiente colección, que es mi favorita, esta no falla, esta la hago cada mes, son los favoritos. Y aquí veis que he usado algunas pegatinas que tengo de libros, básicamente las categorías de siempre: random, momentos, he leído, he visto, he escuchado, quote, la reflexión del mes, acciones, self-care, cosas nuevas que he probado. Y la verdad es que me gusta mucho el toque que le da la cintita alrededor, veis que está quedando así como que mantenemos el tema. Con el tono de acento este, que es un midliner así como beige marroncito. Y lo siguiente que tenemos es temática de libros, os he dicho que este mes iba a ser temático de la lectura. Tenemos en este lado un poco una wishlist de mangas y aquí una lista de las colecciones que estoy intentando terminar, de las cuales estoy cazando tomos de segunda mano, buscando en otros idiomas, etc. Y necesitaba un sitio como para apuntarme los tomos que me hacen falta, los que ya tengo pedidos, los que no, etc. Y esta página de aquí, como habéis visto en los objetivos, un poco organizar las finanzas, pues quiero hacerme un poco aquí el desglose de cómo voy a afrontar este método
todo de los sobres y cómo lo voy a organizar. Y así por la broma he puesto aquí abajo, money, dinero, para libros. Aquí una tiene las prioridades con esto, con sus libros. Entonces, la siguiente colección es una lista para ponerme aquí los libros, no mangas, que me quiero comprar de algunos de mis favoritos que he estado leyendo últimamente, etcétera, hacerme esta lista. Entonces, esta colección de aquí la sacaré de este mes seguramente cuando ya pase abril y la incluiré en mi diario de lectura, en el Reading Journal. Por último, tenemos esta página que quiero empezar a utilizar un poco para mantenerme al día y para mantener un poco la motivación en cuanto a las redes sociales. Básicamente es un bloque para Patreon, Twitch, YouTube e Instagram, para ir viendo un poco cómo vamos creciendo en estas redes sociales, los diferentes objetivos que me marco, por ejemplo, pues un objetivo de Patreons, aquí apuntarme los nombres de los nuevos Patreons de abril para luego agradecerlo en los vídeos. Tenemos aquí la lista de follow, subs, es básicamente a final de mes cuántos hemos conseguido, cuántos he ido sumando cada semana. Y en YouTube, que aquí me quiero apuntar algunas de las métricas, pues retención, visualizaciones, etc. Y en principio los cuatro huequitos para los vídeos que quiero subir cada mes. O sea, que sabéis que quiero hacer uno mínimo por semana. Si este mes hay alguno extra, pues ya lo puedo apuntar entre medias también. Y por último, un poco los seguidores de Insta. Que bueno, Insta no me la tomo muy en serio, es muy del chill para mí. Pero sí que es verdad que estoy preparando algunos posts así más currados, más diseñados, como por ejemplo los del club de lectura, etc. Entonces bueno, me hace gracia también ir viendo un poco cómo va el progreso. Y eso sería todo. Estas son las que he preparado para este mes de abril. La verdad es que me gusta mucho, ha quedado muy limpio, me recuerda mucho a cuando hacía el bullet así más sencillito, más despejado. Las pegatinas dan un toque muy chulo y es que estas son muy guays. Es un paquete de pegatinas de libros, básicamente, que me he pedido por el Shane. Muy baratitas, el querido Shane, old Shane. Esta me gusta mucho, se parece a un diseño que tengo hecho de Hack Me. Y poco más. Decidme en comentarios si queréis que os haga un update de este diario y los diferentes diarios que estoy usando ahora, porque la verdad es que al haber cambiado este tipo de libreta he cambiado un poco la organización y el cómo uso el bullet journal, así que si queréis os hago un update de mi relación con este método de organización. Antes de irme, agradecer a toda la gente que me estáis apoyando por Patreon, también a los que me seguís de forma gratuita, que ahora podéis estar al día de todas las novedades, porque también comparto contenido gratis allí, así que podéis suscribiros de manera gratuita y tendréis algún contenido extra. Muchas, muchas gracias a todos. Esta vuelta está siendo muy chula, me lo estoy pasando muy bien y además hemos estrenado un nuevo nivel, que es el Study Hack, donde voy a compartiros todos los study blogs, cositas más en detalle y profundidad de todas las cosas que estoy estudiando. Y obviamente también tenemos el taller del bullet journal, donde os comparto ideas de diseño, cómo lo estoy organizando, los diferentes diarios y demás. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!